Estamos viviendo un pequeño ligero aumento de casos, ¿no? Vamos a verlo en el bloque COVID, en lo que nosotros tenemos habitualmente para conocer. Vamos a ir viendo esto acá, lo que ha pasado en cuanto a la evolución, obviamente, que tiene el COVID en nuestra ciudad. Mira, ¿ves? Sí. ¿Ves lo que decíamos? Mm. Mira cómo, a ver cuántos son una semana, Daniel. 18. Del 25 al 18. 18. El doble. 100 casos más. 108, ¿eh? Sí, 100% más. 100 más. A 208, ¿sí? O sea, acá hay 100 casos más. Uno dice, no es mucho, pero mirá la tendencia cómo venía. Para abajo, en este lado, seguía bajando. Mirá, acá llegó a 23 y ahora obviamente está repuntando. ¿Qué es lo que está pasando en todo el país? O sea, de a poquito están comenzando, están aumentando los casos de COVID y obviamente qué es lo que sugerimos, decimos, pedimos, rogamos, imploramos, que nos sigamos cuidando nada más, no es que no hagamos nada, es que nos sigamos cuidando y que nos vacunemos, porque la vacuna es la que ha demostrado bajar los casos, sin ninguna duda. Pero es realmente impactante cómo en estos días está aumentando, ¿no? Esto es lo que pasa con el número de casos diarios. Mirá acá, che, 23 casos. Estas son las camas críticas, ¿eh? Que van bajando también un poquito acá y acá tenemos hoy... Ayer. Menos. Bueno, ayer 25. Sí, perdón, ayer tenemos menos, ¿no? Pero se mantiene, creo, también 0608 como un número de camas críticas. Esto también tiene que ver, y este es un dato interesante, que muchos de los que están acá son no vacunados. La mayoría, ¿no? Bueno. Entre el 72 y el 78%. Dato también como para poder verlo, evaluarlo, digo, para no confundirnos después y decir cosas que no corresponden. Estas son las camas críticas y ahora vamos a ver, obviamente, la respiración mecánica, los que están asistidos por respiración. Obviamente estaba 15, 18, viene por acá, mirá acá, de 18, 33. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estos son los casos más graves, los que van requiriendo de una respiración mecánica, de que se los asista con la respiración, para que de esa manera pueda mejorar el cuadro. Pero también está incrementándose. Yo digo, si tenemos la suerte, si tenemos la ventaja de poder leer lo que está pasando en Europa ahora, si lo estamos viendo, como lo vimos siempre, porque nosotros tuvimos esa ventaja de ver lo que viene pasando en Europa, ¿por qué no entendemos de qué es lo que tenemos que cuidarnos ahora? O sea, cuidar ahora, seguir manteniendo las normas, seguir vacunándonos y de esa manera vamos a evitar que también tengamos esa otra ola, que no sé ya qué número es, de COVID. Pero es muy interesante estos datos, ¿no? Sí, vienen, no es una suba importante, insisto, es una suba leve, pero suba. Antes se venía manteniendo o inclusive bajando. Y eso es lo que me parece que debemos cuidar ahora, mantenernos en esta cantidad de casos. Muy bien, este ha sido el bloque COVID que tiene que ver con eso. Y un dato, me estaba olvidando, un dato con respecto a la vacunación. Flor le dio esta mañana una cantidad de lugares donde se está vacunando y no solamente se está vacunando contra el COVID, sino contra todas las enfermedades. Y ese también es un dato importante, seguir utilizando la vacunación. Y ha bajado el número también, ¿no? Para aquellos que no quieren vacunar, que están en contra de la vacuna, les recuerdo que no hay más viruela gracias a la vacuna, que no hay más polio gracias a la vacuna, que no hay más sarampión gracias a... Ah, pará, el sarampión está volviendo. Sí. ¿No será que también tiene que ver con no nos vacunamos? Digo, alguna vez la evidencia científica es tan fuerte, porque a veces hablan de que es una cuestión comercial de los laboratorios. Sí. Si hay alguien que les pega a los laboratorios, soy yo, y ustedes lo saben. Pero en este caso, uno no puede desconocer la realidad. Estamos en pico de pandemia, dejamos de vacunar y de nuevo aparece. En Europa pasa exactamente lo mismo. Es contundente, la evidencia es muy fuerte como para entrar en terapia, que hay cuestiones génicas. La vacuna no entra en el núcleo. Lo que actúa es en el citoplasma de la célula. O sea, eso es de ignorante directamente decir eso, es asustar inútilmente a la gente, porque eso no ocurre. Si fuera una modificación génica, tendría que actuar en el núcleo donde está el ADN, ahí no actúa. Entonces digo, también seamos serios a la hora de plantear esta rebeldía contra el sistema, que me parece bárbaro, yo soy medio disruptor también, disruptivo me gusta, pero no así contra algo de salud pública, que obviamente es lo que nos está ayudando, lo que nos está favoreciendo para paliar la pandemia. Lo que también es imposible, digo, pensar
que toda la comunidad científica, pero toda la comunidad científica del mundo va a estar haciéndole el caldo gordo a las corporaciones. No solamente haciéndole el caldo gordo a los grandes laboratorios, a las grandes corporaciones médicas. La comunidad científica está abocada y preocupada por lo que nos está pasando. Seguro, seguro. Y si no, no tendríamos un paliativo como tenemos en el corto plazo. Si vos me decís, como dice mucha gente, che, una vacuna, vos mismo lo dijiste acá, una vacuna que normalmente tiene un plazo, una etapa de elaboración de 5 o 7 años, la hicieron en 2, en 1 año y medio. Bueno, también avanzó mucho la tecnología. Primero. Gracias a la tecnología y la situación. Se pudo desarrollar la vacuna, digamos, en prácticamente 2 años. Y la situación. Y la situación, de emergencia, apremiaba. Exactamente. Que había que largarla. Y además, el modelo, cuando hablan de la terapia, a mí me ponen con eso la terapia génica, me sacan de quicio. Pero digo, esas son la de Pfizer y la de Moderna. Claro. Las otras no son de terapia génica, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero no actúa en el núcleo, actúa en la parte de la célula donde no hay parte genética. O sea, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Y ahí es donde me parece que hay que tratar de ser contundente. Vos decías lo de las corporaciones y todo eso. Estamos de acuerdo, pero no hay otra. Pero por supuesto. E insisto, no hay más polio, no hay más viruela, no hay más sarampión. Guarda con el sarampión que está empezando. ¿Por qué? Porque viene de lugares donde no se vacunan. Bueno, digo, es tan fuerte la evidencia que ya me parece que quedan como terraplanistas ridiculizando una situación. Bueno, el lagarto acá planteó que se va a venir un debate entre los científicos, alguien del CONICET, que obviamente está a favor de la vacunación, y algún científico que está, digamos, con alguna teoría más cercana a los antivacunas. Pero el debate, el lagarto lo prometió que va a hacer en este programa. A propósito de eso, el lagarto de lo que estábamos hablando, él se encuentra ahora en Hernando, en la capital nacional del turismo.